nos alegra mucho saber que en cada una de las versiones virtuales que tenemos, nos encontramos con gente de todo el país, pues de muchas ciudades también, con este tema en común, con este interés en común de conocer qué está pasando, qué es tendencia en el tema de los cuidadores y de las cuidadoras, ¿cierto? Que es un tema que nos compete a todos y a todas, que de alguna manera hemos tenido que afrontar y enfrentar situaciones en las que necesitamos ejercer el cuidado en nuestra casa, en nuestra familia, o con personas conocidas, o por vocación también, ¿cierto? Entonces, por eso estamos aquí. Y aprovechando pues que estamos en este ratito de esperar mientras nuestra invitada se conecta, queremos justamente aprovechar para preguntarles, para evaluar un poco lo que llevamos de la actividad. Hasta el momento llevamos unas tres sesiones ya, si las compañeras están por ahí me corrigen, tres o cuatro sesiones virtuales. Tres sesiones virtuales, contando esta de la cuarta. Listo, tres sesiones virtuales. Entonces, si hay personas que han participado anteriormente, nos gustaría tener como su apreciación también de lo que ha pasado en este espacio antes de que iniciemos como con la conversación como tal. Yo soy primera vez pues que dentro pues como hacia a este tema, primera vez que dentro. Gracias. Listo, María Patricia, gracias a ti. Alguien, por ejemplo, que se acuerde qué temas hemos hablado antes. Yo también soy nueva, hasta hoy me han invitado y pues muy contenta de participar. Listo. Hoy nos acompañan puras personas nuevas. Qué bueno. Buenas Qué tardes. Bueno también. Igualmente. Hola. Buenas tardes, igualmente soy nueva, primera vez que estoy con ustedes. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias, Fanny. ¿Era Fanny quien hablaba, no? No. Fanny está alzando la manito. Yo soy Fanny, la que escuchamos. Sí. Buenas tardes, primera vez que entro. Soy cuidadora hace 6 años y bueno, tengo expectativas con el tema porque me gustaría saber si eso da algún beneficio. Soy de la Comuna 12, enfermera auxiliar. Bueno, muchas gracias. Ok, Fanny, muchas gracias. Aida Lucía está levantando la manita también. Muy buenas tardes para todos. Mi nombre es Aida Lucía Domínguez Morales, de acá de Medellín, de la Comuna 7. Yo sí he participado en este proceso, pues la parte virtual me parece que es la manera que hace que en algunas ocasiones, si no podemos llegar al parque biblioteca, que es muy agradable también, es muy valiosa, porque puedo estar desde casa. Y las personas que están en este momento desde otras ciudades, pues qué bueno que puedan también unirse a este tema que es de mucho interés y sabemos que en cada casa hay alguien para cuidar muy permanente. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Aida. ¿Alguien más de pronto que haya participado antes y quiera contarnos algo? Buenas tardes, mi nombre es Olga Lucía Velázquez, soy de la Comuna 80, San Antonio de Prado, llevo alrededor de unos 6 años como cuidadora de mi mamá de 94 años y es primera vez que estoy en estas actividades. Listo, ay no, muy bienvenida. Qué gracias. Bueno, quiero sentir como a toda la ciudad aquí conectada, lo reitero cada vez que nos encontramos. A veces pensamos que somos las únicas en estas condiciones, ¿cierto? Como en estas circunstancias y pensamos que no hay como nadie que comprenda muchas situaciones que se nos van saliendo de las manos en términos de lo emocional o de lo que ocurre pues en nuestra labor de cuidado. Y miren, ya tenemos acá 3 comunas que nos han conversado, las otras 2 compañeras al principio no nos contaron de dónde era, pero seguramente de otras partes de la ciudad.
Entonces, bueno, ya ven que va creciendo la red y que eso también nos da como un aliciente, porque querrá decir que es posible convertirnos en red de cuidadores y de cuidadoras y contar con otras personas en esta labor en otro momento. Aida Lucía está levantando la mano. ¿O la dejó levantadita? Aida fue la que acabó de hablar. Sí, Aida acabó de participar. Tenemos a Ángela Pineda, a Juliana Jaramillo y a Mariana Rosa. Hay varias manitas levantadas en este momento. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Ángela María Pineda. ¿Cómo estás, Ángela? Muy bien. Yo soy de la Comuna 7. Yo vengo participando desde el año pasado. Son temas muy importantes y son de mucho agrado. Y todas las participantes que están nuevas, las invito para que se hagan presentes, porque es muy buenas estas invitaciones a las reuniones, porque estas reuniones han sido muy interesantes para los cuidadores y aquellas personas que son de discapacidad. Muchas gracias. Gracias a ti, Ángela. Buenas tardes, mi nombre es Sonia Marulanda, soy cuidadora de Gabriela Quiseno, mi señora madre, que tiene 96 años y soy de la Comuna 8. Muchas gracias. Gracias a ti, bienvenida. Teníamos otras manitas por ahí. Hola. Buenas tardes, soy Luisa Fernanda Mejía, soy de la Comuna 11. Como es conocido en este sector de Laureles, he cuidado a varias damas. En este momento estoy cuidando a mi mamá. No solamente las he cuidado en la parte, pues, en el hogar, sino también cuando han sido hospitalizadas. En la parte nocturna. Gracias. Gracias a ti, Luisa. Bueno, maravilloso. Les voy contando un poco como de la dinámica de la actividad. Como les mencionaba anteriormente, estos encuentros se hacen dos veces al mes. Uno, pues, es este virtual que, como lo mencionaban ahorita, nos posibilita, pues, tener acceso de pronto a estas personas que están en ese proceso de cuidado siempre en la casa, que siempre tienen que estar pendientes de su persona cuidada, entonces que les queda difícil moverse, pues, a otros lugares. Entonces son temas que, digamos, se pueden abordar un poco más, de manera más general, que les brindan a ustedes información, que les acerca también como a la oferta que puede servirles en la ciudad. Entonces, pues, por eso lo hacemos de manera virtual, para que a todos y a todas nos pueda servir. Y tenemos a los 15 días siguientes un encuentro presencial ya en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana, en la Comuna 7 de Medellín, en donde ya abordamos temas como más particulares, donde se hacen algunos ejercicios, por ejemplo, de autocuidado. La última vez que nos encontramos hicimos unos quitapesares hermosos para hablar de la arteterapia, ¿cierto? Cómo nos funcionan estrategias desde el arte también para hacernos como un autoacompañamiento, un regalo para nosotras mismas en estos procesos que a veces nos sobrepasan y son tan complejos. Y bueno, también contarles que estas sesiones quedan grabadas, que ustedes pueden volver a ellas posteriormente en YouTube. Ahorita ya Mariana nos va a contar mejor por dónde están dispuestas. Y bueno, estamos acá, en mi caso, Isabel Cristina Cardona, soy parte del equipo del Parque Biblioteca La Quintana, y están otras dos compañeras que entonces se irán presentando. Bueno, yo aprovecho por acá, mi nombre es Valeria Rojas, también hago parte del equipo del Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana. Estaré por acá en la reunión con ustedes y recordarles que nuestro próximo encuentro, ya como tendremos el encuentro de hoy virtual, nuestro próximo encuentro será presencial el 6 de junio, acá en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana. Será a las 2 de la tarde y vamos a hablar un poco acerca del concepto de interdicción. ¿Qué ha sucedido con eso? Vamos a tener un diálogo con la Defensoría del Pueblo.
Paso también a mi compañera para que se presente, entonces ya saben que también estoy por aquí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Mariana Restrepo. Yo soy psicóloga en formación de la Red Compasiva. Como ya Isa nos contó hace un momento, pues este es unos talleres formativos llamados Ser Cuidadores, con los cuales pues nosotros pretendemos que sea un espacio de encuentro de cuidadores que están cuidando pacientes con enfermedades crónicas, personas con discapacidad, adultos mayores, y que la finalidad entonces sea poder como estructurar o fortalecer esa red de apoyo basada en el reconocimiento de nosotros mismos, del otro, trayendo también a su vez como todas esas acciones formativas que nos pueden ayudar con el mejoramiento de las capacidades y habilidades que tenemos como cuidadores, ¿cierto? Fomentar también el liderazgo en los cuidadores, la participación a través del diálogo y adicional que pues estos talleres nos sirvan para poder realizar como una aplicación en nuestra rutina de cuidado. Como ya mi compañera entonces les manifestó, el día de hoy vamos a tratar el tema de cuidados paliativos. Traemos una invitada muy especial, ella es Consuelo Mesa, que ya en un momentico se nos va a presentar. Y adicional les voy a pedir entonces un favor, y es que podamos mantener tanto las cámaras y los micrófonos apagados para que podamos entonces dar continuidad con la actividad, y ya al final del espacio vamos a tener un espacio en el que podamos hacer preguntas, resolver dudas, y ya en ese momento vamos entonces a poder encender los micrófonos. Listo, le doy paso entonces a Consuelo para que iniciemos con el tema. Muy buenas tardes a todos. Después de sufrir un poquito aquí con lo del internet, que no sé por qué en último momento me costó, vamos a dar paso a este tema que me parece a mí maravilloso poderlo compartir. Yo soy enfermera oncóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, enfermera de la Universidad de Antioquia, entrenada por la Universidad del Valle en el cuidado de personas con heridas y con ostomías. He trabajado en el área asistencial durante muchísimos años, sobre todo en el área de atención al paciente oncológico y en cuidado paliativo. El tema de cuidado paliativo lo voy a iniciar mientras voy compartiendo la pantalla, haciendo una pregunta, y es, ¿ustedes qué comprenden? Por ejemplo, Lady Gutiérrez, ¿qué comprende por cuidado paliativo? ¿En qué consiste el cuidado paliativo? ¿De qué se trata? Lady Gutiérrez, ¿nos puede compartir lo que piensa sobre cuidado paliativo? Bueno, Mariana Rosa, que tiene la manito levantada, me imagino que era para presentarse ahorita, pero la podemos aprovechar. ¿Nos podría comentar qué es eso de cuidado paliativo? Bueno, ahí me escuchan. Sí. Buenas. Bueno, mi nombre es Mariana Rosa Valencia y cuido a mi esposo que le dio aneurisma cerebral, parálisis facial y trombosis, y mi suegra que no tiene, en este momento pues se le olvida todo lo que hace y no tiene control de su cuerpo. Entonces, cuidados paliativos, entiendo yo, por ejemplo, es una forma donde le mandan, por ejemplo, una medicina para que le ayude al dolor, y también muchas veces le mandan, pues, si tiene terapias o estas cosas así que él necesite para estar un poco más mejor, para sentirse mejor. Sí. ¿Quién más nos puede complementar? Cuidados paliativos es la calidad de los pacientes que tienen una enfermedad grave, que a veces la colocan en peligro. Como es decir, el cáncer, esas enfermedades y graves que son incurables. Ok. Ahí están viendo la pantalla. La vemos a usted. No, señora, todavía pues sí, así está proyectando la diapositiva. No la presentación, no. No, no la vemos. No se ve la presentación.
Ok. ¿Y ahí? Ahora sí podemos verla. Ahora sí. Ahora sí. Sí, señora. Bueno, entonces, lo que ustedes comentaron es lo que generalmente uno piensa y a lo que estaba dedicado cuidado paliativo anteriormente. Cuidado paliativo comenzó con la respuesta a las necesidades de personas que tenían enfermedades que eran incurables. De hecho, todavía se conserva mucho el tema de cuidado paliativo asociado única y exclusivamente a personas que van a fallecer, que están supremamente graves, cuya enfermedad está muy avanzada. Con el correr del tiempo, hemos ido participando los que nos hemos dedicado al tema de cuidado paliativo en el control de efectos por la enfermedad y por los tratamientos que son crónicos. Entonces son enfermedades crónicas, enfermedades degenerativas, enfermedades que limitan la capacidad funcional, mental, en oportunidades espiritual y social. También tiene que ver con enfermedades oncológicas, por supuesto, con lo del cáncer, pero hay muchas enfermedades que son crónicas, ahorita vamos a compartir un poco sobre ello, y que no necesariamente están atentando como contra la vida, sino que puede ser una persona que está con múltiples síntomas desde diferentes dimensiones. Entonces, hoy en día, cuando una persona tiene una enfermedad crónica como la que acabó de describir la persona que participó, puede acceder en un momento determinado que esté con falta de control de síntomas a cuidado paliativo, sin necesidad de que sea una enfermedad pues supremamente avanzada. También está otra partecita de cuidado paliativo, si está dedicada a personas que están, por ejemplo, con postración en cama, que están afectadas por enfermedades graves, y otra partecita de cuidado paliativo está como con la labor de personas que efectivamente pues sí tienen una proximidad de la muerte por estado de sus diferentes enfermedades. Pero entonces lo que quiero decir con esto es que el cuidado paliativo es el arte y la ciencia del cuidado dedicado a personas con enfermedades crónicas, discapacitantes, con enfermedades que de pronto los tienen en una fase avanzada, o con enfermedades donde se dice ya no hay posibilidad de control. Para abordar el tema de cuidado paliativo, tenemos que abordar el tema de lo que es la valoración, de lo que son unos cuidados no farmacológicos, que los cuidadores precisamente están muy dedicados a ellos, a que no haya dolor, a qué hacer cuando hay una dificultad respiratoria, cómo proteger la piel y las mucosas, si hay náusea, vómito, diarrea, estreñimiento, alteraciones urinarias, si de pronto se presenta delirio, qué hacer con la fatiga y además, qué es eso del sufrimiento, que es a lo que se dedica cuidado paliativo. Los principios generales del cuidado paliativo es una evaluación que todos estamos en capacidad de realizar. Es decir, usted llegó... Ya dormidos porque ya es hora. Dios los bendiga. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Entonces, dentro de los principios de cuidado paliativo está una evaluación sistemática que se debe realizar de todas las necesidades que presenta la persona a la que nosotros estamos cuidando. Todos estamos en capacidad de realizar. Por ejemplo, un médico hace una valoración y con esa valoración hace un diagnóstico del médico de la situación, de la condición clínica del paciente. Una enfermera hace una valoración de las necesidades que tienen los pacientes y un cuidador está en toda la capacidad de, a través de su observación, a través de la conversación con la persona que está cuidando, a través de la conversación con los familiares, tener una listica de todas las necesidades que va presentando la persona a la cual está cuidando para poder, en última instancia, desde qué hacer de cuidado paliativo,
movilizar todo lo que está a su alcance para que esa necesidad sea satisfecha. ¿En beneficio de qué? ¿Qué es como lo que promulga el cuidado paliativo? Del confort del paciente. Y cuando hablamos del confort, hablamos de la parte física, pero también hablamos de la tranquilidad, de la paz espiritual, del sosiego, de la tranquilidad emocional. Y de que su familiar se sienta apoyado, acompañado y sienta que puede ejercer su rol de familiar de la mejor manera posible, sin tanta angustia como la que genera tener a una persona bajo nuestro cuidado. Tiene otra característica dentro de los principios de los cuidados paliativos, hay otra característica que es que la evaluación no se hace de todas esas necesidades que estoy mencionando así rápidamente, sino que se tiene que hacer periódica ante las intervenciones que realicemos. Entonces, por ejemplo, yo digo, vea, la persona a la que yo estoy cuidando padece tanto de frío, siente demasiado frío, está tan delgado que todo el tiempo se queja de esto, esto lo deja con desconfort, él no se quiere levantar porque tiene frío, toda la cosa. Entonces, supongamos que movilizo todo, le consigo unas pantuflas o unas mediecitas calientes, le consigo el saquito mejor que le encontré en su casa, le consigo entonces por debajo de pronto una franela, en fin. Hago todo lo que está a mi alcance. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer posteriormente a eso? No quedarme tranquilo a es que como ya hice todo, ya se le quitó el frío, sino estar valorando si efectivamente eso fue suficiente o si a pesar de ello necesita, por ejemplo, una cobijita adicional o algo por el estilo. Hace poquito estaba atendiendo a una persona que me pidieron el favor en un ancianato y encontraba que tenía demasiado, demasiado frío, y a pesar de su ropita, a pesar de una sudadera acolchada que tenía y todo eso, ella seguía todavía temblorosa, y era que necesitaba, a pesar de las cobijitas que tenía, necesitaba una adicional, que fue con lo que se le calmó. Entonces, hay necesidad de evaluar periódicamente las intervenciones, qué resultados hemos obtenido en las prácticas de cuidado, ¿y cuáles son los factores que han modulado los síntomas que de pronto la persona tenía? Por ejemplo, estaba enrojecida la piel, pero yo empecé a hacer cambios de movimiento, de posición frecuentemente. Valoro y ya no tiene esa piel enrojecida en algún punto en particular, ya está normal, me quedo tranquilo con eso, pero estoy permanentemente mirando si esa movilización es suficiente o no cuando la estoy cambiando. Otros principios de los cuidados paliativos son el apoyo emocional y la comunicación, centrado no en lo que yo pienso, no en lo que yo deseo, no en mi estado de ánimo como cuidador, sino en el estado de ánimo y en las demandas de la persona que está enferma y a la que estoy cuidando. Eso es un poquito a veces complejo, suena como muy sencillo realizarlo, pero se vuelve un poquito complejo porque casi siempre nosotros, sobre todo cuando llevamos mucho tiempo cuidando a la persona, pensamos que no la sabemos toda y que ese día específicamente entendemos qué es lo que necesita, qué es lo que quiere, le vamos a hacer la sopita de esto o aquella cosa y resulta que no tuvimos en cuenta de pronto el estado de ánimo del paciente y que ese día no necesitaba tanta alimentación, sino mucha escucha por decir alguna cosa. Bueno, como principio general, entonces, donde si pensamos en el apoyo emocional y la comunicación, entonces tenemos que cuidar tanto la expresión verbal como la no verbal, en beneficio de poder ofrecer una relación de ayuda terapéutica. Cuando nosotros estamos cuidando, en eso se convierte nuestro acompañamiento. Lo dejamos más tranquilo, lo escuchamos, comprendimos cuál era exactamente el punto de su tristeza, le dimos oportunidad de recabar y recabar en su vida hasta que de pronto se sintió feliz con lo que había realizado previamente, se sintió esperanzado, se sintió bien cuidado. Y que permita que afloren los síntomas desde la esfera emocional, ¿cierto? Y proponer estrategias de adaptación o afrontamiento que no son tan sencillas.
Hoy estás un poco angustiado, ¿a qué se refiere? ¿Por qué estás tan angustiado? ¿Te noto como decaído? ¿Qué te pasa? ¿Qué te han dicho? ¿Preguntaste? Con preguntas que sean pues como orientadoras para arrancarle del alma a esa persona que de pronto en un momento determinado está sufriendo, qué es exactamente lo que le pasa. Muchas veces la misma persona se da sus respuestas después de nosotros ser muy atentos para escucharles. Cuando comparto este tema, aprovecho con un caso clínico de una paciente de 73 años con un diagnóstico de un cáncer en el recto, con recaída local, es decir, a ella le hicieron su tratamiento y volvió otra vez y le apareció otro tumor. Y entonces fue a la consulta de enfermería a que, como a una curación para lo que la remitieron de cuidado paliativo. Y entonces al saludo ella expresó con mucha rabia, al yo preguntarle pues cómo se sentía, que cómo quería que se sintiera, a toda hora mojada, dependiendo de los hijos para cambiarse de cada rato, oliendo horrible, había una rasquilla que no se quitaba y sobre todo el dolor, como decía ella, como si le colocaran algo que chuzaba por el recto y que la martirizaba de día y de noche a pesar de lo que le enviaban los médicos para su tratamiento. Entonces, cuando este era el tipo de lesión que tenía la persona y que estaba bajo la práctica de cuidado de sus hijos con demasiada pena porque le salía permanentemente líquido, porque tenía esa rasquiña permanentemente, porque había muy mal olor por ese exudado que nosotros llamamos como a ese líquido que le sale permanentemente, entonces cada 2 horas dejándose bañar. Se le dio una dosis que se llama de rescate del analgésico que tenía, en ese caso era morfina, y se esperó a que hiciera como efecto para poderle hacer la curación. Cuando ya se hizo la curación, irrigando permanentemente, se encontró que a pesar de llevar un año después de haberle hecho su tratamiento, tenía era una sutura que nunca se le había absorbido. Y entonces sus mismos hijos se quedaban como aterrados, como, pero pues por la pena que ella sentía no podían hacer un lavado adecuado, entonces, y seguramente ella pues nunca se dejaba hacer su lavado adecuado, entonces por eso nunca pudieron darse cuenta que tenía esa sutura. Esa sutura se le retiró y el dolor desapareció, prácticamente se disminuyó. Constante, pues la morfina no se debe administrar, como quitar de una sola vez, entonces fueron disminuyendo la dosis después de haberle quitado esa sutura que no se le había absorbido. Una persona que sea cuidadora y que encuentre que hay un punto doloroso, de pronto porque le pregunté al médico o porque a través de los familiares le mandé preguntar o de pronto porque la familia ya sepa a qué se debe su dolor o de pronto porque sea muy observadora durante la práctica de cuidado, puede disminuir un dolor como el que les estoy expresando después de darse en cuenta exactamente qué era lo que le estaba produciendo. Entonces, ahí se combina en cuidado paliativo lo que es el arte y la ciencia del cuidado, que busca disminuir el sufrimiento. En este caso, pues, habría muchas cosas por hacer. Por ejemplo, lavarla muy bien, se le pidió al médico a ver si él le mandaba tratamiento porque estaba como con una sobreinfección y eso se le quitó ese exudado abundante que tenía, se colocó un apósito que nos sirve a nosotros para la práctica de cuidado de personas que tienen heridas y que ustedes lo pueden pedir de pronto a la parte médica o en fin, cuando vean estas lesiones que son productoras de ese exudado maloliente, por ejemplo. Y se lavó con una, me atrevo a contarles que existen como unas aguas irrigadoras, así se llaman, lavado con irrigación abundante. Vienen en esta presentación en frasco, es un frasco plástico, entonces nosotros nos lavamos muy bien las manos, lo cogemos y le podemos hacer la curación a esta persona, que no es una curación médica ni de enfermería, sino que un cuidador puede realizarlo perfectamente. Por ejemplo, a ellas
se le enseñó que ella misma se hiciera su lavado. Entonces ella impregnaba una gasa o un trapo muy limpio que tuviera de esta solución, se lo colocaba cada 2 horas en su parte rectal, ya no necesitaba que sus hijos fueran los que le hicieran el lavado, y como esto se fue secando, porque ya no tenía ese cuerpo extraño de la sutura no absorbida, la persona se podía ya colocar ropa interior, que era una de las quejas que ella inicialmente expresaba, es que yo a toda hora sin ropa interior. Esa tarde, después de la curación y de que se hizo la práctica de cuidado, ella se fue con sus hijos a comer helado y a ver pasar gente, después de que hacía más o menos 7 meses que no quería salir a ninguna actividad distinta a una consulta médica. Entonces, miren, el primer aprendizaje que quiero dejar, hay unas soluciones, así se llaman, no son demasiado costosas y son para lavados de lesiones como estas que se pueden presentar, o si de pronto una persona tiene una úlcera por roce en la cama, también puede ser de mucha utilidad. No siempre es la solución salina, que no se encuentra tan fácil y la venden en estos almacenes de dispositivos médicos. Esta fue la forma como se le hizo la curación a ella y después se pudo colocar su ropa interior. Existen muchos apósitos que son como acolchaditos. Y entonces, para un tipo de lesión como esas que les acabo de mostrar, nos va a ayudar para poder como proteger esa parte que tengan así afectada. Vienen a veces en rollos. Uno en un almacén de dispositivos médicos puede pedir que le vendan un dispositivo de estos, un apósito para lesiones que estén sobreinfectadas. Entonces, unos vienen en rollos, otros vienen en gasas y otros vienen en estas presentaciones que les muestro acá. Este fue el apósito que se escogió para ella por ser acolchadito, parecía como si fuera una toallita higiénica, entonces no impedía pues que ella sintiera roce, incomodidad, y al mismo tiempo le estaba quitando esa infección local que tenía. Pero también si, por ejemplo, tenemos en un brazo, tenemos en una pierna, tenemos en un tobillo, vienen en esta presentación. Es como si fuera un vendaje de tela. Cuidar cuando es imposible curar, entonces pensando ya en una persona que esté postrada en cama, que el proceso sea demasiado crónico, que esté imposibilitado para hacer todo su práctica de autocuidado, es un acto compasivo que se desarrolla en torno al ser que lo necesita. Y ahí es donde entra la pregunta, ¿qué es importante para quien estamos cuidando? Eso es lo que hace que inicie la valoración. Cuando nosotros nos hacemos esta pregunta para esa persona, ¿qué es lo más importante en su práctica de cuidado? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que requiere por su situación? ¿En qué le puedo ayudar? Esas son preguntas que son orientadoras de nuestra práctica de cuidado. Entonces, hay una forma muy sencilla que tiene que ver con cómo hacer el listadito de los síntomas que pueden estar presentándose, ¿cierto? Si hay dolor, si hay náuseas, si hay dificultad para la movilización, si hay alguna afectación respiratoria, si hay tos, si tiene delirios, si está cada vez con más problemas de retención urinaria, si hay un estreñimiento. Para todos los síntomas nosotros podemos hacer una evaluación exhaustiva del número y la magnitud de los síntomas, así como su impacto, porque cuando llegan a la parte médica, esta es una información valiosísima para todo el control médico con el que se pueda ayudar a la persona. Entonces, no es lo mismo uno olvidar que estuvo durante 5 días con insomnio, por ejemplo, y que vayan a la consulta y, hoy no tiene insomnio, pero pues tiene, supongamos, estreñimiento. Pero qué tan bueno en un periodo de tiempo entre consulta y consulta que la persona cuidadora haga una listica. Estuvo con insomnio durante tanto tiempo. Estuvo con estreñimiento durante tanto tiempo. O lo contrario, estuvo con una diarrea que
no se mejoraba, estuvo con un dolor de pronto en la boca del estómago, presenta una la boca con úlceras, en fin. Yo he tenido como esa experiencia entre consulta y consulta, que casi siempre en cuidado paliativo la dan mensual, y, o entre los médicos para los seguimientos que le hacen a las diferentes personas con enfermedades crónicas. Y el mismo médico se queda aterrado y dice, pero ¿qué es este mapa y qué es esta cantidad de cosas que él ha tenido o que ella ha tenido? Yo no me imaginaba que estaba tan enferma. Hace poco también estaba recordando a una persona que estaba empezando, no, ya llevaba un ratico con un Parkinson. Y esa persona iba a la consulta y siempre acostumbraba a decirle al médico tratante, al neurólogo, bueno, hombre, ¿cómo te has sentido? Yo muy bien, súper bien, doctor. Pues esta dificultad como para la marcha, pero y esta tembladera en las manos, pero de resto muy, muy bien. Y resulta que muy bien, era que entre consulta y consulta se caía frecuentemente, ya no era capaz de comunicarse, estaba por la tarde perdiendo la facilidad como para el habla, a veces se ahogaba por problema de deglución y un montón de síntomas que fue la persona cuidadora, que en ese caso era la esposa, la que en un momento determinado dijo, no, yo voy a entrar con usted a la consulta, porque es que usted va a esas consultas, ya lleva muchas, y siempre repitiéndole como el mismo medicamento. Y el neurólogo se quedó sorprendidísimo cuando ella le hizo un listado de todos los efectos que tenía por la enfermedad en el momento actual, y empezó a cambiarle medicamentos, y empezó a controlarse la situación un poco más de caídas, de dificultad para la marcha, de problemas para conversar, de problemas de respiración. Entonces tenemos que ser como muy, muy creativos a la hora de hacer un listado de todos esos síntomas y el impacto que va teniendo sobre la vida diaria. De pronto depende de nosotros también como reconocer las causas y saber cómo se puede ofrecer confort ante esas causas producidas por esos síntomas. Ah, es que sí, estuvo con un estreñimiento tenaz, pero yo empecé a mirar como cuidador qué nos podría ayudar para ese estreñimiento. Entonces me di cuenta que la arveja, me di cuenta que la espinaca, me di cuenta que restringir un poco esos alimentos que amarran, como la manzana, como el limón, le ayudó mucho para mejorar lo del estreñimiento. Y con relación a los tratamientos, cuáles son los efectos, las dosis exactas que tiene, cómo se están administrando y con qué medidas no farmacológicas estoy acompañando la utilización de sus tratamientos. Por ejemplo, es que presenta de vez en cuando unos dolores tipo retortijones y cólicos, pero si viera que le mejoran enormemente colocándole bolsita de agua tibia, eso es una medida no farmacológica que le puede ayudar. Ah, no, es que está presentando como un dolor en las extremidades, como una, nosotros lo llamamos disestesia, pero es como una pérdida de la sensibilidad y como un disconfort en la parte distal, o sea, en las manos y en las plantas. Y yo le coloco siempre mediecitas y le coloco guantes y le mejora un poco. O le coloco sus pies y sus manos en agua tibiecita con sal Epsor, por ejemplo, y eso le ayuda mucho. O él está demasiado o ella demasiado quieta en la misma posición siempre. Entonces yo aprovecho para hacer sus ejercicios cada tres veces por día. Y esto le ha ayudado mucho como para que no se quede pegadito ese brazo o esa pierna o ese pie. Y es que él está con mucho riesgo porque está acostado permanentemente. Entonces yo lo que hago es evitar que haya roce permanente de sus talones con la cama y le tengo un cojincito que le hice, por ejemplo, con alpiste para que los talones queden elevaditos y no vaya a estar de pronto con roce permanente en cama que
que pueda producir una úlcera. A veces empiezan acartonados y negros esos talones, producto de lo que nosotros llamamos cizallamiento, pues es ese roce constante con la cama. Ah, no, es que me inventé unas boticas de espuma, porque como está tan encamado, entonces me daba siempre sustico por la noche que de pronto empezara a pelarse por alguna parte sus pies. Son medidas no farmacológicas que vamos mirando. Como les decía, esos cuidados, los cuidados compasivos pueden recaer en el mantenimiento diario de la esperanza de vida de esos pacientes y también en el cuidado de la familia, ¿cierto? Y esa esperanza puede ser con objetivos sencillos. Hoy vamos a tener controlado el mal olor, por ejemplo, si es que está produciéndose exudado constante o si es que hay efluente corporal que incomoda al paciente, que incomoda a su entorno. Yo en mi práctica de cuidado voy a hacer todo lo posible porque esté limpio, porque esté higiénicamente muy bien, porque no hayan efluentes corporales molestando, por colocar, por ejemplo, una bolsita que de pronto más adelante la vemos en ese sitio por donde está saliendo permanentemente fluido corporal, algún líquido que tenga corporal. Entonces, con eso, el objetivo va a ser mantenerlo seco, mantenerlo limpio, mantenerlo con buen olor, etcétera, etcétera. O puede también a veces acompañar hasta la extinción de la vida, ¿cierto? A veces también estamos nosotros como cuidadores acompañando ya etapa muy, muy final, y entonces lo que estamos haciendo en el diario vivir es ofreciendo también cositas que ayuden para que ese final de vida sea lo más cómodo, lo mejor posible, sin temores, con un muy buen acompañamiento, sin brusquedades en la práctica de cuidado. Imagínense uno bañando al paciente que está ya en su fase muy, muy avanzada, muy, muy terminada, y bañándolo en una ducha, pues, con el frío más impresionante, pudiendo hacer de pronto un bañito en cama que favorezca mejor esa última parte de vida. Una pregunta que nosotros nos debemos hacer es qué tanta capacidad e interés poseo para articular las habilidades y los conocimientos técnicos con la sabiduría, la ternura, el amor, el afecto que se requieren para esta práctica de cuidado compasivo, que de eso se trata, cuidado paliativo. Bueno, una cosa muy linda, y es que todo lo que hacemos por el otro se devuelve como en bendiciones espirituales, en satisfacción personal, en la sensación del deber cumplido. Hay una frase por ahí que dice que, y al final de tu vida, ¿qué dirás? ¿Que fuiste observador o fuiste partícipe del cuidado de los otros? Y con eso podrás decir que afloró en ti la parte más humana, tu sensibilidad, que es lo que nos mueve precisamente a cuidar al otro. Otra pregunta es, ¿tengo como meta convivir con la experiencia humana de la gente priorizando sus necesidades de cuidado y acompañamiento? Eso, de pronto ustedes que están en su práctica de cuidado, que los estaba yo escuchando, lo están haciendo con mucho esmero, prácticamente todos lo contestaríamos afirmativamente. Pero cada vez tenemos que hacer un ejercicio de motivar a más personas con relación a este ejercicio de cuidado que exige comprender y atender todas las interrelaciones que son significativas de los procesos y elementos internos de la persona que le hacen sentir como un ser valioso en sí mismo para ser comprendido y asistido, porque no todas las personas están dispuestas a hacer un buen acompañamiento, a estar pendientes, a ser constantes en ese acompañamiento. Todavía falta mucho que motivemos a muchas personas frente a esto. Solamente es como mirar en las mismas familias a veces actitudes que los alejan de esta oportunidad tan maravillosa de cuidar al otro. Y lo digo como con toda la sinceridad, es una oportunidad gigante que nosotros podemos tener
cuando nos dedicamos a cuidar al otro con todo el amor que pueda haber en nuestro corazón, en nuestra mente, que de eso se trata el cuidado paliativo. Es decir, desde hoy, comprendiendo muy bien que cuidado paliativo es todo lo que hacemos en torno al que necesita práctica de cuidado porque está dependiente de nosotros, todos los que estamos haciendo eso estamos ejerciendo el rol de cuidado paliativo, que es acompañar en estas circunstancias. Los cuidados para la atención paliativa por la enfermedad y los tratamientos se vuelven indispensables ante estados de postración en cama, por ejemplo, eso pues no hay duda, ante estados de disconfort, ante la utilización permanente, por ejemplo, de dispositivos médicos, una mascarilla, el equipo de oxígeno, de pronto una persona que tenga dispositivos para ostomía, ¿cierto? Una traqueostomía, una ostomía intestinal o urinaria, cualquier aditamento pues, que tenga que tener anexo para su práctica de cuidado. Cuando tiene falta de apetito, cuando está supremamente caquéxico, o sea, delgado, se vuelven tan frágiles pues, para la práctica de cuidado. Hay cosas que son demasiado sencillas, uno diría, pero es que prurito, que es, no es otra cosa que una rasquiña así permanente en el cuerpo, pero es que hay enfermedades, por ejemplo, las enfermedades renales, algunos tipos de cáncer, algunas afectaciones en el hígado, por ejemplo, algunas alergias crónicas, se vuelven insostenibles solamente por el prurito y la rasquiña continua que se presenta. Lo que les decía ahora es especies palmoplantares que son sensación de cosquilleo, de entumecimiento, sensaciones de quemazón en la piel, sobre todo a nivel distal en plantas y palmas. Y la fatiga extrema que puede acompañar procesos crónicos de enfermedad o de encamamiento. También se requiere atención y cuidados paliativos cuando hay efectos por cirugías, por tratamientos médicos, con antibióticos, con radioterapias, con todo lo que puede estar acompañando el tratamiento de la enfermedad. Se necesita también entonces apoyo y acompañamiento por efecto de la misma enfermedad en sí, ¿cierto? Desde el punto de vista de la farmacoterapia, o sea, de los medicamentos, pueden haber afectaciones no sino como efectos renales, hepáticos, hematológicos, gastrointestinales. Fijémonos, por ejemplo, solamente cuando mandan un tratamiento que a la persona le está generando una gastritis impresionante. Puede haber a veces con antibióticos de larga data que tienen que ser utilizados por mucho rato, por ejemplo, aparición de úlceras en las mucosas oral, en la mucosa oral, o puede haber alteraciones en la piel y en las mucosas. La cirugía puede dejarnos bajo el cuidado personas, por ejemplo, con heridas abiertas o con presencia de estomas o que tienen riesgo de infección, o que hay fístulas, o sea, salida de líquido y líquido permanente por ese sitio, o alteración también en la piel alrededor del tratamiento que les hicieron. A veces hay personas con efectos complejos, por ejemplo, una persona con una traqueostomía o con un tubito, por ejemplo, a los riñones, o que tiene gastrostomía, o sea, que le están dando el alimento directamente al estómago. Entonces, aquí quería enfatizar, y por eso tengo la imagen, que hay unos dispositivos. Si ustedes ven aquí como esta gasita, miren que tiene como una hendidura acá, es como en mariposita. Entonces, cuando ustedes tengan a una persona que tenga este tipo de dispositivos y que esté en disconfort porque le está produciendo líquido, porque lo está irritando, porque se está sobreinfectando, porque está incómodo por esa salida de ese líquido permanente, recuerden que en los almacenes de dispositivos médicos venden este tipo de gasitas precisamente para colocar alrededor. Y ustedes de un día para otro ven que esto mejoró, que ya están, ya corrigieron ese ardor que tenía esa persona en ese sitio. Ustedes se imaginan ese roce permanente por este dispositivo
corriéndose para un lado, para otro, sobre la misma piel, cómo será el ardor que esa persona siente. Al día siguiente ya está mucho mejor con ese dispositivo para este tipo de lesiones que pueda tener. Estas son apósitos de diferentes clases, no es sino acercarse a esos almacenes de dispositivos médicos y decir, vea, tiene una, están colocando el alimento por el estómago y está muy quemadito alrededor. ¿Usted tiene alguna gasita o alguna cosita que se le pueda colocar para que se absorba todo eso que le está saliendo? Y ya las personas de los almacenes saben cómo vendérselos. Yo siempre menciono este óxido de zinc porque son cremas, ustedes las habrán escuchado, que crema blanca, que con óxido de zinc, que el de citín, que bueno, hay muchos tubos con óxido de zinc que nos ayudan para cuando hayan lesiones cruentas como esta, por ejemplo, se le pueda colocar alrededor para que no siga quemándose por la salida de líquido permanente a esa pielcita. Y existen unos apósitos que tienen una cosa que se llaman carbón activado, que nos ayudan, si hay mal olor, a controlar el mal olor. Pero sobre esto quiero llamar la atención sobre algo. Por ejemplo, esta persona sobre la que traigo pues este ejemplo, ella decía, es que qué pereza yo a toda hora con esa lesión en ese seno, como lo tengo, eso goteando y oliendo maluco, me quema alrededor y fuera de eso no me puedo colocar la ropa como si tuviera mi brasier, porque es que ¿qué me voy a colocar si a la media hora ya estoy mojada, vuelta nada? Entonces miren que fue muy lindo poder con este óxido de zinc colocarle alrededor para que se protegiera esa piel que estaba sintiendo con quemón. Y en la mitad se colocó el carbón activado y ese carbón activado le quitó el mal olor. Y fuera de eso se le hizo este vendajito y aquí se le colocó como si fuera un brasier. Entonces ella salió supremamente confortable. Esa lesión no se le iba a quitar porque ya era una enfermedad muy avanzada. Pero ella salió feliz con su blusita seca, sin mal olor, con su piel que no le ardía y sintiendo que tenía como una especie de brasiercito colocado. Hay muchos dispositivos que nos pueden ayudar en la práctica de cuidado. Por ejemplo, estas bolsitas se llaman bolsas con adhesivo de una sola pieza. Hay para adulto y hay para niños. Cuando tenemos una salida de líquido por algún sitio, como en este caso, podemos quitarle este papelito y eso se pega a la piel sin hacer ningún daño. Y lo que estamos haciendo, y tirar ahí una pincita para colocarlo acá, entonces lo que estamos haciendo es favoreciendo que él no esté húmedo, mojado, permanente, incómodo, a pesar de esa lesión tan grande que puede estar sufriendo. Una perita, por ejemplo, nos puede ayudar para que esa persona que tiene alguna molestia, por ejemplo, vaginal, se haga sus lavados con un jabón que sea íntimo, y ya con el tratamiento que el médico envíe pues específicamente para quitar el mal olor que pueda estar presentando por la parte vaginal con una bombita como estas. Y ya las bolsas que nosotros conocemos para personas pues con urostomías o con colostomías, que eso ya lo manda pues la parte médica y la parte de enfermería, pero nosotros como cuidadores debemos saber que para una persona que tiene ostomía existen unas barreras protectoras, que la gente las llama comúnmente galletas, y existen unas bolsitas para que el efluente intestinal, la materia fecal, caiga ahí y no vaya a caer de pronto a la piel, ni mucho menos. Y existen unos dispositivos para las personas que son urostomizadas, que consisten en una bolsa para urostomía y una bolsa de pierna, que si la persona está saliendo, está todavía activa o en fin, la puede adaptar en la piernita y hacer como una extensión de esta bolsita. ¿Qué quería yo aquí para los cuidadores? Que si ustedes algún día están cuidando a alguien que tiene una urostomía y está oliendo constantemente a orines, se fijen si tiene una bolsa con este dispositivo aquí abajito o si tiene una bolsa con este dispositivo que es muy distinto aquí abajo.
porque esta es para orina, esta es para colostomía, o sea, para materia fecal. Entonces, esa persona que tiene una urostomía y que de pronto está con un equipo que no es, está permanentemente oliendo a orina. ¿Por qué les digo esto? Porque he encontrado personas bajo el cuidado de acompañantes que desconocen esta práctica de cuidado y la fórmula que le daban a la persona se siguió repitiendo durante, les cuento, durante un año. Y la señora se sentía demasiado triste, desesperanzada, aburrida. Ella estaba supremamente mal cuando fui a visitarla porque olía permanentemente a orines. Y la única razón era que no tenía la bolsita adecuada para una urostomía, sino que la tenía era para colostomía. Los cuidados de la boca, importantísimos, ¿cierto? Tienen como objetivos prevenir el dolor, prevenir la sobreinfección, proporcionar confort, eliminar placa bacteriana, restos de alimentos, evitar el mal aliento, y con ello evitar pues como preocupaciones y molestias innecesarias en las personas y a veces aislamiento social. Cuando una persona de pronto tiene una lesión directamente en la boca, entonces nosotros recomendamos un cepillito que se puede hacer en forma de cepillo, pero de espuma. Y según la tolerancia de la persona, se le hace un lavado exhaustivo de toda su cavidad oral, sin olvidar la lengua, que a veces es la receptora de todos los microorganismos por la incapacidad que tiene la persona de pronto de hacer su buena práctica higiénica. Entonces nosotros podemos ayudar con eso. Y si hay tumores vegetantes en la boca, ayuda mucho, por ejemplo, el bicarbonato de sodio, hacer enjuaguecitos con bicarbonato de sodio, dejar ahí si de pronto tuviera prótesis, dejar la prótesis en una solución de agüita con una cucharada de bicarbonato de sodio. Bueno, hay una cosa muy importante y es que a veces se presentan xerostomías, o sea, se perdió la saliva pues completamente, o puede haber mucositis, productos de tratamientos o cosas así. Entonces, evaluar tempranamente se vuelve muy importante para hidratar adecuadamente la boca, para calmar irritaciones o sangrados ocasionales, para disminuir la sensibilidad gingival que pueda existir, llegar a espacios interdentales, regenerar y cicatrizar. Me atreví a colocar esta cremita porque en este momento es lo que hay en el mercado, que se llama fitoestimulina gel, para recuperar la piel, pero tiene que ser después de una limpieza muy exhaustiva. Y hay un agua que se llama termal hiperoxigenada, que se llama Bucoter, que también me atrevo a decirla porque es como la única alternativa que hay en el mercado. Y sirve mucho cuando hay boca seca. Por ejemplo, en personas que ya están en una fase muy avanzada, que todo el tiempo sienten su boca pastosa, que se sienten incómodos para hablar, que se les coloca como un spraycito de esta agua termal hiperoxigenada y ellos sienten un alivio tan grande y ahí mismo lo manifiestan. Una causa por la cual a veces las personas en estado muy avanzado de enfermedad sienten boca demasiado seca es, por ejemplo, porque estén con anemia. Entonces, cuando la persona está muy, muy anémica, la boca se seca, o cuando la persona está muy deshidratada, la boca se seca demasiado y esto les puede dar mucho confort. La tos es algo que se debe tratar, entonces generalmente los médicos lo que mandan son unos productos que se disuelven en agua y que lo que ayudan cuando la persona está en capacidad de deglutir es como a desinflamar y a quitar este efecto de tos. Y que no se nos vuelva extraño que pronto en estados avanzados de enfermedad el médico tratante esté mandando morfina porque los productos que contienen este opiáceo ayudan a los pacientes para que calmen también lo de la tos. El hipo es otro efecto que se puede presentar. Pues una causa muy común es cuando hay distensión gástrica. A veces cuando hay unos tratamientos farmacológicos se puede presentar. Entonces hay medicamento con que controlarlo, pero el tema de las cositas caseras que existen
que el azúcar en la punta de la lengua, que respirar en una bolsita, a algunos pacientes les da como resultado y podemos ensayarlo. La disnea es también algo que se debe asesorar, a veces solamente por la resequedad de mucosas de las vías, por la oxigenoterapia que tiene y que no tiene una adecuada humidificación de esa agüita que traen los dispositivos para colocar el oxígeno. No estamos muy atentos, se secó y la persona tiene la boca tan seca que está precisamente presentando dificultad respiratoria por eso. Entonces, tener como presente eso. Otras veces es porque pues, hay situaciones ya directamente que afectan. Entonces, es válido medidas. También ayudar a medidas caseras, por ejemplo, abanicar, abrir ventanas, dirigir un ventilador a la cara de tal manera que la persona sienta como el airecito, hacer que la persona se incorpore, se siente, abrace una almohada, puede ayudarnos muchísimo en momentos de dificultad respiratoria. Ya la parte de administrar oxígeno, eso tiene que ser ordenado por el médico, si procede, y sí sirve mucho en los cuidadores que acompañen permanentemente los ejercicios respiratorios, y eso es lo que le han mandado al paciente, y que hagan técnicas como de respiración profunda, que hoy en día no es con la boca abierta, sino siempre con la boca cerrada, inhalando por la nariz y botando el aire por la nariz nuevamente. A veces hay una frecuencia respiratoria así como rápida, 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 que se llama taquipnea. Entonces tenemos que mirar e ir explicándole a las personas que si estamos ante un estado avanzado de enfermedad, que no se nos vayan como a asustar o alterar, porque empiece con ese ronquido que nosotros llamamos de estertor, porque la persona ya está muy somnolienta, porque está en una sedación profunda. Eso tiene que ser acompañado de la parte médica, porque nosotros no haríamos ese diagnóstico, sino que el médico ya declaró que el paciente está en un estado muy, muy, muy avanzado de enfermedad. Entonces no nos vamos a asustar nosotros como cuidadores cuando la persona que está tan fundida, como decimos en antioqueño, tan sedada, como decimos en el argot médico y de enfermería, empiece a con esa respiración, con esos estertores, esa respiración ruidosa, porque la persona está tan sedada que no está sufriendo dificultad respiratoria. Otras veces es que hay una crisis de pánico o ansiedad, y entonces la persona la manifiesta como si estuviera con dificultad respiratoria. Pero si nosotros vemos los dedos que están en rojito, la parte distal como de los labios, y están enrojecidos también, no los vemos morados, entonces dice uno, no es tanto dificultad de que le esté faltando el oxígeno, sino que es más que todo que de pronto están angustiaditos, entonces escuchamos el motivo. A veces es por infecciones o por otras causas más graves, entonces eso exigiría tratamiento, consulta médica. Pero cuando el paciente entonces presente una crisis de disnea, sí quiero enfatizar que hablarle de forma tranquila, despacio, con el fin de tranquilizarle y disminuir su ansiedad ayuda. Transmitirle la seguridad de que la dificultad respiratoria se va a controlar y administrarle el medicamento que el médico ordenó. El delirio es otro síntoma que se puede presentar, más o menos en un 75% en las últimas semanas de vida se puede presentar. Se manifiesta como trastorno de la conciencia con capacidad reducida para mantener la atención, como con un cambio del conocimiento, no hay memoria, desorientación, trastorno del lenguaje, trastorno de la percepción, que no son como explicados por demencias preexistentes. Hay un trastorno que se desarrolla en un corto periodo de tiempo y tiende a fluctuar a lo largo del día, por ejemplo. Hay evidencia clínica de que el trastorno está causado por consecuencias directas de la enfermedad, ¿cierto? Una enfermedad en una ubicación cerebral, por ejemplo. Entonces hay tumor, una de las causas pueden ser tumores cerebrales, alteraciones hidroelectrolíticas, o sea que el paciente esté muy deshidratado, lo puede llevar a presentar a veces delirios, que tenga una glicemia, o sea el azúcar en la sangre esté alterado, que tenga problemas de coagulación, que tenga retención urinaria
de un momento a otro, o que esté muy deshidratado, que tenga infecciones graves, algunos medicamentos se asocian pues con el delirio. Entonces, una señal que podemos manifestarle a los familiares o al médico es, por ejemplo, la presencia de insomnio y somnolencia diurna, o alteración en la parte emocional, con una agitación, irritabilidad, dificultad para prestar atención, o que está como con mucha labilidad emocional. Un momentico está triste, pero después está un poquito más calmado, pero vuelve otra vez a estar agitada. Y hay unos casos ya de crisis de agitación motora o alucinaciones visuales o auditivas también, que está escuchando cosas extrañas. Hay tratamiento sintomático. Entonces, lo que tenemos que hacer es, como dentro de lo no farmacológico, ubicar al paciente en el día, en la persona, con toda la tranquilidad, sin estarle haciendo sentir como culpable, pues, de que está diciendo cosas totalmente anormales. Y ya la parte médica se encargará, pues, del tratamiento. Asesorar sobre la alimentación y la hidratación es una causa de mucha preocupación de los acompañantes. Entonces, por supuesto, uno dice, bueno, se va a controlar, se le va a pedir al médico que disminuya la falta de apetito que tiene, o alteraciones del gusto. Por ejemplo, si hay una alteración del gusto, una cosa que tenemos que hacer es cambiar los utensilios de aluminio por los utensilios que sean desechables. Porque ese sabor a aluminio aumenta como la alteración del gusto. Lo otro es favorecer que se estimulen las papilas gustativas con, por ejemplo, gotitas de limón en la mitad de la lengua, o si está en capacidad de consumir un dulcecito de menta, eso favorece la producción salivar. Mirar si es que está con la boca demasiado seca, entonces acordémonos del agua termal hiperoxigenada, de estar suministrando agua, o de estar, si fuera necesario, suministrando saliva artificial, que la venden ya preparada. Si hay úlceras, hay que vigilar. Entonces, si hay úlceras en la boca, o apta para proceder a una muy rigurosa limpieza oral y el tratamiento médico que les hayan mandado con los productos en geles que existen para esto. Si es que la persona está con náusea o con vómito, estreñimiento, diarrea o dificultad para la deglución, pues todo esto va a tener impacto en las ganas de comer. Pero el cuidador va a estar muy atento en la creatividad en la presentación de los alimentos cuando hay falta de apetito. No es lo mismo ofrecerle una ensalada a un niño que ofrecerle una presentación de ensalada como la que aparece acá en forma de bicicleta, que se sentiría muy feliz y se la iría comiendo como de poquito, o al adulto una presentación de diferentes colores de estas cremitas, la misma consistencia llama la atención y es más apetecible, lo mismo que los colores de los diferentes jugos, incluyendo, si está dentro de las posibilidades, el líquido. Cuando hay un problema de deglución, entonces preguntar, porque en este momento se sabe que hay como espesantes de los alimentos que favorecen la deglución, y si hay alguna nutrición suplementaria, siempre bajo el control médico o de nutricionista, porque nosotros a veces, por hacer bonito, hacemos feo, y muchas veces mandamos un complemento nutricional que antes le está causando mayores efectos al paciente. Pensemos en un paciente diabético que esté consumiendo algo con carbohidratos que está totalmente contraindicado. En la vida real, dar alimentos que nos pueden favorecer que sea una dieta astringente, o sea, que amarre, por ejemplo, lo que tiene zanahoria, lo que tiene guineo, plátano, la papa, el suerito, el agua de arroz tostado también, o la compota de manzana, amarra. Y estar muy atentos de alimentos que aflojan, por ejemplo, como la arveja, la espinaca, la pitaya, o dar mucho líquido. Esto se daría en casos de que el paciente tenga estreñimiento. Las náuseas y los vómitos, por supuesto, los medicamentos con horario estricto como lo manda el médico, pero no permitir que el estómago esté vacío ayuda a ir disminuyendo esa sensación de náuseas, y si hay vómito no dejar deshidratar y brindar suero con cucharada
cada 5 minutos por 1 hora. En la fatiga, que es uno de los síntomas comunes durante los procesos largos de enfermedad, es muy necesario hacer acondicionamiento físico si el paciente está en capacidad de hacer sus ejercicios. O pedirle al médico que de pronto, ante este efecto de fatiga, nos asesore con algo que hay productos que pueden ayudar. Esto ya lo había mencionado, la disestesia palmoplantar. A veces es necesario reconocer que en los últimos días de vida al paciente ya no es necesario hacerle transfusiones, ya se vuelve negativo colocar nutriciones por otras vías diferentes a la oral, estar haciendo retiro de líquidos, por ejemplo, si tuviera crecimiento abdominal, el médico ya conceptúa en cuidado paliativo que mejor no, porque el paciente antes lo vamos a someter a una incomodidad permanente cada 3 o 4 días con esto, y no ayuda mucho pensar en que a toda hora tenga que tener un suero para estar colocando endovenoso. Eso ya lo determinan en cuidado paliativo. Ante la intolerancia en la actividad física, el desequilibrio en los aportes o demanda de oxígeno, el disconfort por el esfuerzo y la disnea de esfuerzo, la podemos favorecer haciendo actividades como al ritmo de la persona. Puede haber déficit en el autocuidado, entonces todos los movimientos que hagamos que sean lo más coordinados posibles con la persona para no producirle de pronto dolor. Cuando la persona no puede levantarse por estado de salud, la ambientación del sitio donde se encuentra hace parte de esa práctica de confort, tenerle su habitación organizada, que pueda de pronto visualmente sentirse agradado, que pueda disminuirse la oscuridad, ese tipo de cosas hay que pensarlas. Y con relación a los beneficios propios de la higiene, siempre pensar en prácticas higiénicas, como por ejemplo el baño en cama, que sea favoreciendo que no haya enfriamientos, entonces manteniendo una colcha por encima, que haya un lavado adecuado, por ejemplo, en miembros inferiores, sin producir dolor, producir salpicaduras por toda parte, de tal manera que se termine rápido el baño y que se sienta muy cómodo. Hay dispositivos pues, que nosotros tenemos que tener en cuenta para la práctica de cuidado, tener presente siempre los serios riesgos que puede haber en las personas enfermas, y si estamos ante un agonizante, pensar en que ya no más movimiento, no más cambios de posición, sino dejarlo tranquilito, quietecito, que ya eso lo tenemos que puntualizar es con la participación del personal de salud. En las lesiones de piel asociadas al cuidado, vuelve pues como una urgencia, digámoslo así. Hay cremas que nos ayudan, por ejemplo, las emolientes que tienen urea cuando la piel está tan extremadamente reseca, otras son altamente hidratantes, suaves, a veces permanecen bastante rato, 24, 48 horas sin necesidad de hacer de estarlas colocando pues como varias veces en el día, otras sí no tienen este como esta característica. Hay algunos dispositivos, por ejemplo, estos siliconados que nos ayudan para colocarlo en zonas donde puede haber roce permanente y pueden ser apósitos para prevenir las úlceras por presión. En estados avanzados de enfermedad, el seguimiento a la familia, al paciente, mirar nosotros como cuidadores cómo estamos en esa red de apoyo nos sirve. Estos son los dispositivos que les digo, por ejemplo, estos son para retirar todo ese excedente de pegado de cosas que pueden existir. Ante hemorragia, siempre pensar que el frío nos ayuda a producir vasoconstricción. Entonces, si una persona está como con hemorragia, mientras ya consultamos, mientras la familia consulta, pues podemos ayudarnos en este sentido. Ya las partes críticas, por ejemplo, cuando tienen unas lesiones así como las que estoy observando, se manejan en conjunto con el personal de salud y con el personal de enfermería, pero nosotros somos los que primero
observamos la lesión y decimos, tenemos que consultar específicamente qué está pasando entre esta circunstancia. Bueno, yo quiero dejar aquí porque me imagino que de lo que les acabé de comentar tendrán algunas preguntas. ¿Tienen alguna pregunta? Buenas tardes. Mi nombre es Diana Patricia, soy cuidadora también y tengo dos inquietudes, pues, como para que tú me aclares para luego, pues, ya consultarle al médico, ¿sí? Vea, sí. En respecto con la mamá, mi mamá tiene 84 años que va a cumplir. Resulta que hay ciertos alimentos, las sopitas, pues, que las que más toma, y estaba tomando el chocolate y me le estaba causando daño de estómago al rato. Y resulta de que le suspendí, pues, que no tomara el chocolate y el cocoa y se está tomando la aguapanelita. Pero aún así, la aguapanelita con el remojadito de las galletitas o la tostadita o así no la remoje, sigue yendo al baño. Igual con las sopitas. Entonces, pues ahí tú me dirás qué hacer con ella o si amerita pues de que la próxima consulta ahora en junio le vuelva y le diga al médico. Sí, porque está más como con una intolerancia. Uno que de pronto empieza como a utilizar productos que amarran, ¿cierto? Más que aquellos que le pueden estar produciendo. Por ejemplo, la aguapanela es muy buena porque les da pues como calorías y eso, pero también afloja, quien lo creyera. Entonces, más bien hace uno un sorbetico, por ejemplo, de banano, y intenta con eso, ¿cierto? Porque el banano amarra. Entonces, cuando está uno ante esas circunstancias, entonces lo que hace es cambiar el cafecito, el chocolate, y motivarla para que se tome más bien como un sorbetico de banano, o sea, o un juguito, pues, pero no muy diluido. Ok, porque ella el bananito sí lo consume mucho, pero en fruta, pues no así como en licuado. Es más como para cambiarle el chocolate y el cafecito o la aguapanela que le están dando. Ajá, bueno, te puedes. Sí. Y la segunda consultica es con la tía, ella tiene 79 años, ya cumplió un año con el oxígeno día y noche. Es muy difícil, muy complicadito, pues, con ella, porque no asimila, pues, la enfermedad que asimiló, pues, que cogió, pues, con la fuma de cigarrillo y con ciertas consecuencias que se le presentaron más. Viene, es muy complicada para los ejercicios, ahora está presentando que le va, se me queja mucho, es por lo que se está... Así tenga el oxígeno conectado, sí. Le baja mucha agüita por la nariz. Yo le digo pues que se está humedeciendo la nariz, se está hidratando, pero es una agüita como constante. Le debo de consultar a la neumóloga. Hay que consultar y fijarte como el nivel de del humidificador, que no supere como más de la mitad. Porque a veces cuando ya queda como superando esa parte, entonces empieza como a devolverse por la manguerita. Pero sí es necesario consultar. Ah, bueno, señora, sí, porque el médico lo había mandado, pues, el nivel de la oxigenación del monitor en 3. Resulta... No, eso está bien. Yo te digo, es de la... Me lo habían subido a 4. Entonces, cuando estuve la neumóloga le dijo, es en 4, tanto que el oxígeno que se le había llevado también me lo habían colocado a 4 y eso le altera también el ritmo cardíaco. Uh-huh. Ya eso lo tienes que concretar con ella, en qué nivel se siente mejor, si en 3 o en 4, pero es el humidificador, el que lleva el liquidito, que tiene que ir solamente a la mitad o un poquito menos. Un poquito menos el tarrito de agua. Sí. Ah, bueno, te voy a ensayar esa partecita también entonces. Ok. Ay, de todas maneras, muchas gracias.
señora. ¿Alguien más que tenga de pronto? No, con muchísimo gusto. Ay, gracias. Gracias. Buenas tardes. Me gustaría saber desde el caso clínico cómo se abordó la parte emocional de la paciente cuando le preguntan, bueno, ¿cómo se siente? Ella dice, ¿cómo quiere que me sienta? Si le estaba pasando, pues, o tenía toda esa sintomatología. Entonces, ¿cómo se abordó ahí en ese momento preciso la parte emocional? Porque usted nos contó muy bien qué fue lo que se hizo a nivel físico, pero a nivel emocional, ¿cómo fue en ese instante? Sabes que me parece muy lindo que me recuerdes hablar sobre eso, porque cuando ella me dijo eso, ¿cómo quiere que me sienta? Mojada permanentemente, con este séquito de hijos haciéndome ese lavado porque estoy mojada constantemente, y con este dolor que no se me quita, como quien dice, pues ustedes no tienen idea. Entonces le dije yo, mira, como me estás hablando de dolor, voy a hacer todo lo posible por hacerte esta curación sin dolor, porque ya no se podía ni sentar siquiera porque sentía permanentemente, de hecho tenía una dosis bastante alta de opiáceo. Entonces empecé a hablarle suave y le dije, te voy a dar una dosis de rescate, voy a llamar al médico para darte la mitad de la dosis que estás recibiendo y hacerte en media horita la curación, porque voy a intentar hacer todo lo posible, todo lo que esté a mi alcance para mejorarte. Solamente con la hablada como despacio, sin reaccionar a la forma como ella me habló, dándole como seguridad con relación a que le iba a intentar ayudar, solamente con eso. Y ya cuando se me ayudó, que ya vio que ella misma no podía creer que se le había quitado ese dolor después de sacar esa sutura no absorbida que tenía de 13 centímetros, ella pues cambió completamente su estado emocional. Ya la despedida, te imaginarás, fue muy distinta y ya las llamadas por teléfono fueron muy diferentes. Muy, muy importante lo que tú me preguntes. ¿Quién más tiene alguna pregunta? Qué pena, muchas gracias. Quería saber si hay una diferencia entre cuidados paliativos y sedación paliativa. Los cuidados paliativos son como el conjunto médico, de enfermería, de psicología, de trabajo social y de los cuidadores dedicados a la disminución de síntomas emocionales, espirituales, físicos, sociales, o sea, como la angustia de la familia, pues por ver su ser querido así. Es una especialidad médica, es una especialidad de enfermería, de trabajo social, de psicología, y ahora estamos incluyendo en la capacitación a los cuidadores desde hace algunos años. Y la sedación paliativa es una herramienta que existe actualmente cuando la persona que no ha podido controlar sus síntomas, que se siente que ya no quiere seguir viviendo porque está en una situación demasiado crítica, toma la decisión de hacer sedación. Y la sedación paliativa, sedación es ir produciendo sueño, somnolencia, hasta que ya fallece el paciente. Pero la sedación paliativa es cuando el paciente entra, por ejemplo, en un problema gravísimo de salud, una dificultad respiratoria. Entonces empieza a hacerse sedación paliativa para que la persona no sienta esa dificultad respiratoria. No siempre es en estado final de vida, ¿cierto? No, por ejemplo, los pacientes que están en la UCI están bajo sedación paliativa porque su condición de salud está grave y no pueden despertar porque entonces estarían con dificultad respiratoria, con un montón de síntomas. Pero la sedación paliativa es para el control de síntomas que están demasiado agobiantes, como una dificultad respiratoria, un dolor no controlado, entre otras circunstancias. Entonces, el uno hace parte del otro, la sedación paliativa hace parte de los cuidados paliativos. María Elena quiere hacer una pregunta. Mariana. Bueno, Joana. Sí. ¿Mariana o Joana? Mariana y después Joana. Ah, bueno, muchas gracias. Bueno, yo le quería hacer una preguntita.
¿cómo hago yo para conseguir? Por ejemplo, yo hice la solicitud para una resonancia magnética. A él se la hacían antes de la pandemia, era constante y le hacían cada año, pero a partir de la pandemia no he podido conseguir para la resonancia magnética, porque allí pues yo me iba dando cuenta cómo iba él en el cerebro, ¿cierto? Porque él tuvo 3 operaciones en el cerebro, y para saber si el tumor había seguido avanzando o estaba todavía en su punto, pues ahí quieto, digámoslo así. Mariana, no, eso es lo único que te puede colaborar con eso, es el médico tratante, no hay otro. O sea, pero me dieron las citas, fui por ahí 3 o 4 veces y me mandaban de una parte a la otra, no, que es que no es con este. Y a lo último me dieron fue un número de teléfono y eso es que Super Salud, yo no sé qué, y es un montón de cosas y la grabé. Y me quedé casi 2 horas esperando que me contestaran. Está bien complicado en este momento, ¿no? Pienso que a través de pronto de la red o algo así, pero en este momento está bastante complicado el tema de salud, porque eso es por médico tratante y por EPS. No. Hola, Consuelo. Hola. María, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Tengo preguntas para la experta. Cuente a ver. No se ría. Consu, sí. Tengo una paciente que tiene movilidad limitada y es muy robusta. Sí. Y en la zona genital y en la parte inguinal y en la parte superior de los muslos, del glúteo, de los muslos glúteo, o sea, la parte como donde le da todo el pliegue de su robustez, está muy quemada. Sí. Yo le estoy aplicando óxido de zinc con nistatina. Uh-huh. La lavo y le pongo trapitos, pues como de algodón para que le absorba la humedad del sudor, y la lavo con agua con maicena. Pero de pronto se me pega otra brotada grande. ¿Qué más le hago con su...? Ayuda muchísimo el polvo estomagesebe, polvo de hidrocoloide, porque te la seca rápido. Entonces, en cuestión de unas horas, ya te secó la lesión. Y de esa manera, a veces te forma un poquitico de grumo por estar tanto en pliegue, pero es lo que más sirve para secar lesión. ¿Y se la lavo qué? ¿Se la lavo todos los días o día por medio o no, mañana tarde? Lo puedes lavar como a demanda, o sea, se humidificó demasiado, entonces le tengo que hacer lavado. Pero si está sequito completamente, lo puedes hacer cada 24 horas. Y es el polvo que se utiliza para en terapia enterostomal, para las ostomías, sí. Y eso, pero ayuda mucho también en esos casos. Bueno, y si de pronto tengo el gelcito del estomacibe, ¿también le servirá? ¿O solo mejor el polvo? No. El polvo. Listo. Bueno. Bueno. Chao. Gusto. Te mando un abrazo. Igualmente. Sandra. No, yo, Joana. Ay, qué pena. Ay, Joana, perdón. Vea, lo que pasa es que mi pregunta está relacionada como, o sea, paciente que tiene pues como una hernia y tal y reflujo, también tiene pues como complicaciones de EPO. Entonces presenta pues mucha flema y hay veces pues que se ve demasiado ahogada, así uno le haga las nebulizaciones o así venga pues como, digamos, tenga pues la terapia respiratoria, pero ya lo dejan a uno solo con ella, entonces presenta demasiado ahogo. No le hace las nebulizaciones, pero ella continúa con demasiada flema. Sí. O sea, otra temática, otra técnica como para que uno le ayude a que ella expulse esa flema. No, princesa, en ese caso también tiene que ser con tratamiento médico, porque hay unas cositas que ayudan a secar esas secreciones. Y la posición es fundamental. No sé si ya tienes levantada la cama con los taquitos de 10 centímetros en la cabecera y con posición semisentada.
O sea que prácticamente eso ya es también, digámoslo así, crónico, que ella permanezca con esa flema. Se vuelve muy crónico, pero los médicos tienen en cuidado paliativo, tienen unas alternativas de unos medicamentos que secan secreciones. Entonces, pues no nos corresponde ni a ti ni a mí, pero sí contarle al médico esa parte para que le manden esos medicamentos. Eso es uno. Y lo otro es la camita levantada con los taquitos de madera y la posición semisentada. Pero digamos, pues una cosa que, o sea, digamos, o sea, ayer le dieron de alta y ese tema así como se le explicó y como lo estoy yo, pues, exponiéndole el caso a usted acá, se comentó y pues normal, vuelvo otra vez para la casa y ya. Ah, qué pesado. Ya sería como de pronto mirar si el médico tratante le puede hacer una remisión a cuidado paliativo. Por entidad de salud para eso específicamente. ¿Y ya le tienes levantadita la cama? Sí, pues, o sea, igual, pues ella en ese momento le suspendieron, pues, le entregaron la cama hospitalaria y todo. Ah, ella, bueno, o sea, digamos, pues, o sea, en ese momento ella hizo cambio, ya la tenía, pero ya pasó, pues, a la cama normalita. Pues incluso, pues, cuando ella se ve mucho así, se pasa, pues, a la silla reclino y de todo, o se le colabora pues con almohadas y de todo. Y ella permanece pues como prácticamente, o sea, ella permanece semi-flojo, pero igual continúa, o sea, ella tosa, ahí mismo se le siente. Entonces, como, o sea, ya es como tanto crónico que uno a veces se le ve pues como en ese ahogamiento, que uno dice, fue puchica, entonces, ¿qué hacemos aquí? Entonces, ¿cómo? Ahí, vea, me voy a atrever a hacerles una recomendación. Ahí es cuando uno tiene que empezar a buscar la remisión a cuidado paliativo. Ok, sí, porque prácticamente, como le digo, o sea, pues vi pues que les puso el caso y la estuvo en instancia hospitalaria, le hicieron evaluaciones, le hicieron con rescate, la mandaron para la casa con bromuro de hipatropio y ya, o sea, como que sigue así, pero o sea, es como una conjunción directamente también, pienso yo, porque ella tiene la hernia, el reflujo, y también tiene pues como esos episodios de tos que tiene que ver pues con los pulmones. Entonces se le vuelve como más crítico a uno, como el manejo en ese sentido con esa flema. Por eso ustedes, como ya estuvieron en esta reunión, de ahora en adelante van donde el médico tratante o la familia va donde el médico tratante, doctor, están estas circunstancias, tiene estos síntomas que no están controlados, usted me puede hacer una remisión para cuidado paliativo, así de sencillo. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Bueno, Joana, si quieren hacer el teléfono, 315. Señora. 511. Ay, espérate, Joana, una recomendación. Yo creo que para los cuidados de la señora, no debieron de renunciar a la cama hospitalaria. Es más fácil manejar la paciente con esa patología en cama hospitalaria que estarla uno moviendo de cama a silla. Es la recomendación que yo le digo por experiencia propia. Sí, señora. Sí, esa es la alternativa, pero pues en algunos casos pues uno no puede decidir ahí por cosas así. Ya uno simplemente no, o sea, de corazón uno lo hace. Pero ya es cuestiones de otras cosas mayores, ya si ya le queda uno, como le digo, también más pesadito. Bueno, yo les quiero agradecer muchísimo la participación en este programa, espero que se lleven como mensajitos muy puntuales para el cuidado paliativo, sobre todo que reconozcan que existe esa especialidad y cuando hayan síntomas no controlados, hagan todo lo posible porque las personas a las cuales ustedes están acompañando sean remitidos a esta especialidad. Les agradezco muchísimo su participación y su escucha en este programa. Consuelo, ¿nos ibas a regalar tu número telefónico? Sí. Para
Si de pronto tienen alguna necesidad de asesoría en torno a alguna práctica de cuidado, con muchísimo gusto, 315-511-3315. ¿Cómo dijo, por favor? 315-511-3315. 315-511. Ahí lo anotaron en el chat. Eso, ahí lo pusimos en el chat. 315-511-3315. Muchas gracias. Bueno, con muchísimo gusto y que estén muy bien. Sí, que tengan una tarde. Igualmente. Muchas gracias, Consuelo. Consuelo, muchas gracias por todo lo que nos aporta. Yo creo que nos vamos con muchas ideas y muchos tips súper interesantes para lo que diariamente pues nos emprendemos, porque esto es como una aventura de aprendizaje constante, ¿cierto? No todo lo tenemos aprendido, siempre se aprende algo nuevo. Y creo que lo que nos cuentas ahí es súper, súper interesante, porque a veces nos equivocamos en cosas mínimas, ¿cierto? Como en que en los productos que usamos no sean los adecuados para tal o cual circunstancia. Entonces, todos los datos que nos aportas y los tips también para tener como esa tranquilidad también a la hora de enfrentar la labor del cuidado, han sido muy valiosos, yo creo que para todos y todas. A las personas que estuvieron conectadas, también muchas gracias por participar. Este espacio justamente existe porque ustedes lo demandan, porque ustedes nos hacen como la señita de la necesidad de tener como información en este tema. Entonces, muchas gracias por conectarse y por compartir esta tarde con nosotros. Por ahí están preguntando varias personas sobre las grabaciones. Les compartimos ahí el link del WhatsApp, que es por donde les vamos a ir contando cada que subamos a YouTube estas grabaciones. Sin embargo, ustedes pueden buscar Red Compasiva y el nombre de la charla que les interesaría volver a ver, y por ahí por el YouTube lo encuentran. Listo, pero normalmente lo ponemos en el chat de WhatsApp del grupo Ser Cuidadores. Isa, de todas formas, acá al chat de la reunión acabo de enviar el link del perfil de YouTube donde pueden encontrar los videos de las sesiones pasadas, y ya pues estará subiendo posteriormente pues el video de esta sesión. Muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Les recordamos que nuestro próximo encuentro va a ser presencial en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana el 6 de junio a las 2 de la tarde. Listo. Ahí vamos a hablar sobre los apoyos judiciales, lo que antes se conocía como la interdicción y que ahora ya ha desaparecido. Entonces nos van a contar justamente por qué desapareció, qué era eso, cuál es la figura que existe ahora como para solicitud de apoyo en caso de personas con discapacidad. Entonces, por acá nos veremos. Listo. Bueno, muchas gracias. Gracias. Se le agradece mucho todo lo que quieren. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias a todas.